Para ingresar a nuestra plataforma MegaActivo Activo Post Web, simplemente usted deberá cargar su navegador de internet. Se recomienda la utilización de Google Chrome. Y en la barra de direcciones, deberá digitar la dirección HTTPS:/app.megaactivo.com/slash .com Mega Comercial. Una vez que lo tiene digitado, Simplemente presiona Enter y con esto el sistema le cargará los datos con los cuales usted deberá loguearse para poder ingresar. Recuerde que usted creó unos cajeros y esos datos van a ser el usuario y el password. Los únicos datos que va a requerir para ingresar son el nombre de la base de datos o de la empresa y los usuarios que creó. En este caso, el usuario que se va a loguear a trabajar dentro de la plataforma. Recuerde que si ese usuario siempre es el que trabaja en la plataforma, puede marcar la opción de recordarme para que el sistema le almacene los datos de la empresa, el usuario y el paso. Una vez digitados estos datos, simplemente presiona clic en el botón ingresar. Una vez que ha ingresado, entonces el sistema le abre esta ventana que es la configuración del punto de venta. ¿Qué deberá digitar dentro de la configuración del punto de venta? Deberá digitar el nombre del punto de venta. En este caso, por ejemplo, mi punto de venta se llama la ceja. Entonces usted simplemente digita cómo se llama el punto de venta desde el que usted está trabajando. Deberá seleccionar el concepto para la contabilidad, o sea, el concepto con el cual va a llenar la información de la contabilidad. Recuerde que este concepto fue el que creamos para que el sistema nos hiciera la integración a contabilidad y va a seleccionar el centro de costos desde el cual se digita en ese punto de venta y con el cual va a pasar toda la información a la plataforma Mega Activo. Adicional deberá llenar. Toda la información del número de la resolución, entonces observe que acá le aparece el número de la resolución, este número de la resolución es el número de la resolución de facturación electrónica, teniendo en cuenta que el sistema cuando se genera una venta a través del POS y esta venta es superior a 5 VT, entonces el sistema debe generar la facturación electrónica, por eso acá se debe realizar esta configuración. Se debe configurar el número de la resolución de facturación electrónica, el prefijo con el cual se elaboran las facturas electrónicas y con el cual van a quedar esas facturas cuando se elaboren desde este punto de venta, se debe digitar la autorización desde y hasta, o sea, el número que le autorizó la DIAN para la facturación electrónica desde y hasta. Se debe Colocar la fecha inicial y fecha final de la resolución. Y por último, se deberá configurar el valor del tope sobre el cual el sistema va a generar la facturación electrónica cuando sea una factura del tipo POS. En este caso, estos 200, 12.060 que tengo yo configurados, es el valor de las VTs. De las 5 VTs que ha establecido el gobierno nacional para que se genere factura electrónica a través del POS. Toda esta información de la facturación eh, electrónica, toda esta información se configura la primera vez que usted ingrese, porque ya en ese punto de venta toda esta información va a quedar allá configurada, entonces no la va a tener que volver a configurar. Una vez que la llena y por si no sabe de dónde sale, esto sale de mega activo. De la configuración que usted realice allá de su resolución de facturación electrónica. Son estos mismos datos que tenemos acá. Una vez que ya está configurada, entonces simplemente presionamos clic en el botón grabar configuración. Y en este momento, entonces, el sistema nos pide el saldo inicial de caja. Este va a ser el saldo de o la base con la cual yo voy a iniciar las operaciones en la caja. Simplemente se deberá digitar el total del saldo que yo tenga. Vamos a suponer que son, no sé. 500 mil pesos de base y se pueden colocar las respectivas observaciones de, de, sobre esta base de apertura de la caja. Una vez que se ha llenado la información simplemente se procede a, dar a aceptar y ya estamos entonces listos para comenzar a digitar dentro de la plataforma. Estos datos, por ejemplo, de la base solo cambian cuando se cambia el usuario, o sea, si entra otro usuario le pedirá la base, pero ya no le pedirá los datos de la configuración del punto de venta. Más sin embargo, dentro de la plataforma, estos datos, para que usted los tenga presentes, aparecen dentro de este botón que es la administración del punto de venta. Acá aparece lo que es la configuración de los datos de la empresa. En caso de que se hubiese equivocado o no los hubiese llenado inicialmente, puede venir a llenarlos acá. Lo mismo que la apertura de caja. Si usted no le dio el valor de la apertura de caja, puede venir a llenarla a través de esta opción de apertura de caja. Con estos datos básicos ya podemos entrar a digitar la información dentro de nuestra plataforma POS.